los cautiverios, Señor, que no nos dejan, Dios mío, adorarte. Rompe en nuestra vida todas las maldiciones generacionales que no nos permiten, Señor, darte la gloria que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, Padre, qué cosa tan increíble, Dios mío, que nosotros estamos más felices en una fiesta, Señor, donde están adorando, Señor, a otros dioses, que en tu propia casa, Dios mío, donde te adoramos a ti. Ayúdanos a darte, Señor, una alabanza, Dios mío, como tú te la mereces, Señor. Tú eres el Dios excelso sobre este universo y queremos reconocerte, Señor, como el gran yo soy. Queremos reconocerte, Dios mío, como Jehová Rafa, como Jehová Nisi. Queremos reconocerte como el Shaddai, Dios mío, como Adonai, Señor. Gracias, Dios mío. Llena nuestra boca de tu alabanza, llena todo nuestro ser de ti, que nuestra vida respire tu presencia, que nuestra vida, Dios mío, respire tu Santo Espíritu. Oh, que tu Santo Espíritu se manifieste a través de nosotros. Espíritu Santo, permite que en nuestra vida corran esos ríos de agua viva, Señor. Esos ríos que cambian, Dios mío, la manera de ser, la manera de actuar. Quita las cargas de opresión que hay en nuestra mente. Quita, Dios mío, las cargas de opresión que hay en nuestros hombros. En esta hora se quebranta, Dios mío, toda obra de las tinieblas, todo lo que el diablo quiere hacer, toda brujería, hechicería, se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tiene poder en los caballeros, no tiene poder en las damas, no tiene poder en ninguno de los hermanos de la iglesia Cristo Reina, mucho menos en los que se están conectando, Dios mío, a través del Facebook Live y del canal de YouTube. En esta hora, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que tú guerrees con el arcángel Miguel, Dios mío, en todo ese segundo cielo, que ates a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En el nombre de Cristo Jesús, ata los principados, las potestades, ata al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ata en este momento, Dios mío, las huestes espirituales de maldad que actúan en las regiones celestes. Libera, Dios mío, la atmósfera, Señor, de la iglesia Cristo Reina. Libera la atmósfera donde están mis hermanos, cada casa, cada apartamento, cada finca, cada trailer, Dios mío, donde ellos están en este momento escuchando la palabra, que tú liberes, Dios mío. Gracias, gracias, porque nuestro espíritu hoy, Señor, va a recibir tu palabra con alegría. Nuestro espíritu, Dios mío, se va a someter a la voluntad de Dios. Oh, Señor, sometemos nuestra alma a la voluntad de Dios, sometemos nuestro cuerpo, Dios mío, a la voluntad de Dios, y estamos creyendo, Señor, que nosotros, Señor, seguimos viendo el reino de los cielos. Estamos dentro del reino de los cielos y vamos a permanecer hasta que tú vengas, amado Cristo, o hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias por este momento, gracias por mis hermanos, Dios mío. Señor, yo te pido que tú levantes al que está caído, levanta al que está triste en este momento, quita toda aflicción de la mente, quita toda aflicción económica, Dios mío, aquellos que no tienen empleo, Señor. Que ellos puedan, Dios mío, hacer un compromiso contigo, amado Dios. Padre, yo sé que tú eres el Dios que suples más de lo que nosotros necesitamos. Tú suples, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Estoy clamando por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están abatidos, Dios mío. Sana a los enfermos de cáncer, sana, Dios mío, a los enfermos de sida. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que hagas un milagro en aquellos, Señor, que les han dado, Señor, días de vida, meses de vida. Cambia ese decreto del médico y dales vida, Señor. Dales 15 años más de vida, como se la diste al rey Ezequías. Gracias por la salud de Antonio Sánchez. Gracias porque tú sanas a Oscar Román Sarabia. Quita todo cáncer de su cuerpo. Sana la vida de Yaciris Monte, Dios mío. Sana la vida de José Andrés Pérez Morales. Gracias porque tú le das nuevos riñones a este joven.
Sana la vida de José Alejandro Galvis. Te lo pido, amado Dios, por este jovencito, que él pueda regresar a su casa con vida. Sana, Dios mío, la vida de Jonathan Romero. Te pido, Señor, que tú permitas que él vuelva a ver, Dios mío, este jovencito de 15 años, que él vuelva a ver, Padre Santo. Oramos por el joven José Carlos Hernández, Señor, para que tú lo sanes, para que tú lo ayudes, Dios mío. Dale vida, Dios mío. Levanta, Señor, de ese estado vegetativo a Carmen Jesús Pacheco. Levanta a Clara Renas. Levanta, Dios mío, a Candelaria Mora. Estamos clamando, Espíritu Santo, que el poder del Cristo resucitado actúe en ellos, amado Dios. Gracias, Dios mío, en este momento oramos por la vida, Señor, de Álvaro Múnera. Oramos también por la vida de Marla Acevedo Coronel, para que tú sanes a Álvaro Múnera. Sana la vida de Marla Acevedo Coronel en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la sanidad que estás operando en la vida de Jenny Cárdenas, Señor. Aumentale, Señor, los años de vida. Cambia las células en su cuerpo. Gracias porque tú sanas a Ana Cristina Murillo Quevedo. Sana, Dios mío, su sistema nervioso. Estamos dándote gracias por la sanidad de Marlene Ruiz, Señor. Quita las células cancerígenas en su cuerpo. Trae nuevas células en el nombre de Cristo Jesús. Quebranta todo cáncer en la vida de Livia Roenes. Ahora mismo, Señor, estamos clamando sanidad y medicina en la vida del niño Carlos Andrés Álvarez. Quita todo tumor de su cabecita. Sana la vida de este joven Oliver Casallas Coronel en el nombre de Cristo Jesús. Células nuevas en su cuerpo. Células nuevas en el cuerpo de Aurora Padilla. Oh, sí, Señor, estamos orando por todos estos hijos tuyos que han pedido oración, Señor, que están en angustia, están desesperados. Sana la vida de Lina Cortés. Quita todo cáncer en su lengua, en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad en la vida de Mercedes Guardela. Sanidad en la vida de Marlene López. Sana la vida de Rafael Arturo Alandete, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios mío. En este momento te pedimos que guardes, Señor, a los soldados, Dios mío, que están cuidando la nación, que están cuidando las regiones, Señor, en cada país. Protégelos, Dios mío, ayúdalos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por las familias que están afligidas, porque han perdido sus familiares, Señor. Consuélalos en este momento. Ayuda a las mamás que han perdido a sus hijos. Ayuda a los papás, Dios mío, que han perdido a sus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento. Es un momento de gloria, es un momento de bendición. Te alabamos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Dios mío, gracias. Espíritu Santo, enséñanos la palabra. Espíritu Santo, habla a través de mi vida. Oh, Dios mío, limpia, purifica mi corazón, purifica mis pensamientos. Permite que la palabra que salga de mi boca sea purificada 7 veces en horno de fuego, en horno de tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a recibir la palabra con toda solicitud y que nuestra vida sea transformada en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios mío, por este momento. Gracias por este tiempo y gracias por los hermanos que están en el Facebook. Señor, que tú toques sus vidas, que sus casas se llenen de tu presencia, que sus casas se llenen de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Démosle ese aplauso a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos a todos, podemos sentarnos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, y le damos la bienvenida también a los hermanos que nos están siguiendo en el Facebook. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hoy nosotros en la Iglesia Cristo Reina estamos de fiesta, amén. Gloria a Dios, estamos de fiesta. Me gustaría invitar al líder Elías que venga aquí un ratico para que saludes a los hermanos. Hoy el líder Elías Cassiani, que es mi sobrino, hijo de mi único hermano, Leito Cassiani. Mi cuñada está aquí, vino anoche de Cartagena, Colombia. Mi sobrina Paula Cassiani también está aquí. Y Elías se graduó. Él tiene un nombre raro, pero yo
Yo digo que es en administración y finanzas. Gloria a Dios. Entonces él se graduó de la Universidad Florida Atlantic University. Estuvimos de fiesta desde por la mañana hasta ahora. Estamos agotados. Gloria a Dios. Bueno, me gustaría que saludaras a los del Facebook que también oran por ti para que te conozcan. Ellos saben de ti, pero muchos no te conocen. Amén. Gloria a Dios. Primero que todo, bienvenidos a los que están aquí en la Iglesia de Oración Cristo Reina por estar siempre conectados, escuchando estas palabras que son de bendiciones para sus vidas. A todos los que nos están sintonizando en el Facebook Live, a través de todas las redes sociales como YouTube, sabemos que estas prédicas que Dios le ha dado a la pastora han sido de muchas bendiciones para ustedes. No nunca me han visto a mí, siempre estoy detrás de cámara, aquí estoy hoy y estamos celebrando que Dios ha sido bueno. Me estoy graduando con un bachelor en administración de empresas con enfoque empresarial y estoy contento porque Dios ha sido bueno. Cuando las cosas creemos que son imposibles, para Dios son posibles. Y en este semestre estaba tomando una cantidad de clases que mi tía me dijo, no tomes tantas cantidades de clases, mejor te gradúas el próximo semestre. Pero yo confié en Dios, creí, y hoy estamos celebrando este triunfo. Y ese triunfo es también con ustedes, la ayuda de ustedes, las personas que están en el Facebook Live, que también oran por la pastora, oran por mí, y la gloria sea para Dios. Amén, gloria a Dios. Y el triunfo también es para tus papás, para tu mamá, para tu hermana, gloria a Dios. Por supuesto, hay una lista grande, pero principalmente también a mis padres que de Cartagena, Colombia, han estado apoyándome con sus oraciones, con su amor. Hoy los tengo aquí presentes, eso es una gran felicidad. Mi papá, mi mamá, mi hermana. Yo sé que mi hermano está ahí en el Facebook Live sintonizándonos en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, te felicito, varón, te felicito porque hiciste un esfuerzo tremendo. Dios sabe, se acostaba a veces a la una, se levantaba a las 4:30 para orar con el grupo. Entonces Dios sabe, mis hermanos, todo el esfuerzo que todos ustedes hacen, no solamente él con su grado, pero cada uno de ustedes, mis hermanos, están haciendo un esfuerzo grande para salir adelante. Usted que trabaja duro, usted que trabaja duro, el caballero que viene del trabajo que dice que hoy se dañaron todos los aires acondicionados, la damita también, que trabajan duros, todos mis hermanos, ustedes que están en el Facebook, que yo sé que en Colombia trabajan más duro que nosotros, o yo no sé si aquí trabajamos más. Mis hermanos, Dios mira todo el esfuerzo que ustedes hacen. Dios mira el esfuerzo de los que vienen a la iglesia entre semana, martes y jueves, porque no es fácil, sobre todo en Estados Unidos, que la gente trabaja hasta tarde. Y yo les decía que la celebración empezó temprano. Eso desde las 7, nosotros ya listos para salir. Y yo en la tarde le dije a mi cuñada, cuñada, tú te estás durmiendo, porque caminamos demasiado, esa universidad es muy grande. Y entonces Elías andaba con unos fotógrafos profesionales, tenían un dron, y eso, mejor dicho, fue un tiempo lindo. Luego nos vinimos para acá, para la iglesia, a comer también con ustedes. Hay demasiada comida. Les vamos a mandar a ustedes, los que están en el Facebook, se los vamos a mandar por aquí, por la línea. Sobró demasiada comida. Entonces estamos contentos. Hoy vamos a seguir con nuestro tema, gloria a Dios. Démosle un aplauso a Dios, porque solo Dios permite estos grados, mis hermanos. Yo estaba en esa universidad tan linda, esa universidad parece como una ciudad, definitivamente, y yo veía tantos estudiantes, eran como 300 estudiantes, y escuchando atentamente lo que estaban hablando el principal, los decanos, el presidente de la corporación, dijeron palabras lindas, motivando a los estudiantes a seguir adelante, a no quedarse allí, mis hermanos. Y esa es la motivación que Dios nos da a nosotros, de seguir adelante, de no quedarnos aquí en la tierra, mis hermanos. Hay que recordárselo, no se quede aquí en la tierra, perdone a quien tiene que perdonar, reconcíliese, mi hermano, porque Jesucristo viene pronto, y la Biblia dice que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Tenemos que estar en paz con todo el mundo, tenemos que hacer lo bueno, y lo más importante, debemos honrar a Dios, honrar su nombre, alabarle y conocer al Espíritu Santo, que es el único que nos prepara para subir en el rapto de la iglesia. Hoy vamos a hablar de este tema, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, porque mucha gente
no conoce al Espíritu Santo. No solamente la gente que no es cristiana, sino los mismos cristianos. El apóstol Pablo estuvo en una ciudad y él le preguntó a la gente: ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y así hay muchos cristianos en este tiempo, año 2021, que no conocen quién es el Espíritu Santo, pero en la iglesia Cristo Reina lo conocemos, lo amamos, lo honramos, glorificamos el nombre de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige, el Espíritu Santo es el que nos dirige y nos ayuda. Entonces vamos a ir un momentico al libro de Isaías capítulo 41. Gloria a Dios, Isaías capítulo 41. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 41, versículo 17 al 19 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Versículo 18. Abriré en el desierto, dice, estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Hasta allí vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer el 20. El 20 está lindo. Dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Mis hermanos, hay una relación muy linda entre el Espíritu Santo y las aguas, entre el Espíritu Santo y los ríos. Hay una relación muy linda entre el Espíritu Santo y el viento, porque ellos son símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía hoy en la mañana, cuando yo estaba preparándome para salir en esta maratón de hoy, él me decía: dile a mi pueblo, dile a mis hijos que yo también represento el agua. Así como Jesucristo representa el agua, Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. ¿Cuántos se acuerdan? Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesucristo, cuando él se presentó con la mujer samaritana, él le dijo que él era el agua que ella necesitaba, porque cuando ella tomara del agua de ese pozo, ella iba a tener sed nuevamente, pero si ella tomaba del agua que él le iba a dar, ella no iba a tener nunca más sed. Mis hermanos, cuando Jesucristo habló con la mujer samaritana, las palabras que él le dijo, usted y yo no las entendemos, porque son cosas espirituales. Tenemos que meternos en el Espíritu para entender que nosotros debemos tomar a Jesucristo. Miren cómo se oye de raro. Vamos a tomar de Jesucristo. Vamos a beber del Espíritu Santo. Se oye raro a nivel material, pero a nivel espiritual es una realidad. El Espíritu Santo me decía que cuando ustedes, por ejemplo, ustedes están en una piscina que está llena de agua y ustedes están bañando en la piscina, hablen y díganle: Espíritu Santo, tú representas esta agua. Y en este momento yo me estoy sumergiendo en esta agua que eres tú, que es Jesucristo. Cuando usted toma agua, mi hermano, el agua que nosotros tomamos, H2O para los químicos, cuando usted toma esa agua, dígale: Señor, esta es tu agua, tú representas esta agua. Y yo estoy tomando de Jesucristo, yo estoy tomando del Espíritu Santo. Cuando ustedes van a la playa, que es agua, estamos hablando de aguas físicas y estamos hablando de aguas espirituales. Cuando usted está en la playa, que usted se está bañando, hable con el Espíritu Santo y dígale: Espíritu Santo, toda esta agua física que yo estoy viendo te representa a ti y representa a Jesucristo, y yo me quiero sumergir en ti. Mis hermanos, el agua tiene un poder. La tierra está conformada por 3/4 partes ¿de qué? De agua. Su cuerpo está conformado por 3/4 partes ¿de qué?
de agua. Y la Biblia dice que las aguas sostienen también la tierra. Mis hermanos, nosotros no lo entendemos, pero mire lo que dice aquí. Aquí hay una respuesta de Dios linda. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Ahí está hablando Dios. Ahí está hablando Dios, Espíritu Santo. Y está hablándole a unas personas que están afligidas y a unos que están menesterosos. Dice Dios que ellos están buscando las aguas. Pero si usted está afligido, mi hermano, yo sé que usted no está buscando agua. Hay algunas personas que están afligidas, como una señora que me mandó hoy. Les voy a decir cuántos mensajes. Me mandó como 10 audios. Y cada audio tenía como 3 minutos. Y yo cuando vi los audios, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando venía manejando yo solita, yo escuché todo el poco de audios. ¿Y saben qué? Ella está afligida, ¿verdad? Y muchos de los que están en el Facebook Live, muchos de los que están aquí, están afligidos por algo. Pero ustedes no están buscando las aguas, como dice la Biblia. Ustedes están buscando una solución a un problema personal. Ustedes están buscando una solución a un trabajo. Ustedes, algunos, no tienen dinero para las Navidades. Están afligidos. Hay gente que está afligida porque se les murió alguien. Y ellos están buscando una solución material. Pero Dios dice que ellos están buscando agua. Yo no sé si alguien me está siguiendo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua de sed. Quiere decir que cuando Dios dice que los afligidos tienen la lengua seca, es porque los afligidos tienen un problema grave. Y el afligido está buscando traer a sus hijos para este país. El afligido está buscando unos documentos legales para este país. Hay afligidos que están en la cárcel. Ellos quieren salir de la cárcel. Y Dios no está viendo la necesidad material de ellos, sino la necesidad espiritual. Dios está diciendo: ustedes lo que necesitan es agua. Ustedes lo que necesitan es agua. Dice: yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y en el 18 hay una tremenda promesa, una tremenda bendición. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Ya Dios te dio la solución. Ya Dios te dio la solución. Recibe la solución en este momento. Tú que no tienes una casa donde vivir, a ti que te botaron de tu casa, tú que estás prácticamente en la calle, sin trabajo, con problemas, tú estás buscando una solución de un dinero, pero Dios te dice: tu problema yo lo resuelvo hoy y yo voy a abrir. El Señor te dice que Él abre ríos en las alturas y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Mis hermanos, esto solamente usted lo va a entender, como decía un amigo mío, pastor, esto se entiende solamente en el Espíritu. Tú no lo vas a entender con tu mente, tú no lo vas a entender con tu inteligencia humana, lo vas a entender en el Espíritu. Di ahí con, di tú mismo, di: Espíritu Santo, yo quiero recibir esta palabra, yo quiero que esta palabra haga rema en mi vida. Dígale, aunque usted no sepa lo que es rema, diga lo que yo después le voy a explicar. Dígale: Espíritu Santo, que esta palabra haga rema en mi vida. Mis hermanos, yo les estoy dando una clave importantísima para la vida, que Dios me la reveló a mí. Cuando nosotros tenemos un problema de dinero, alguien está preso, mis hermanos, ustedes no saben lo difícil que es estar preso. Un amiguito mío, amiguito digo porque es menor que yo, tiene como 22 años, él lo llevaron preso porque él, no sé qué fue lo que pasó, que lo encontraron manejando sin documentos y él lo iban a deportar. Y entonces él, en la cárcel, él tenía que llamar a alguien que aceptara el pago. ¿Cómo se llaman esas llamadas? Llamadas Colet. Quiere decir que cuando él llamaba a alguien, la persona que recibía la llamada tenía que pagar. Entonces yo recibo la llamada y me preguntan que si yo quiero pagar. Yo dije sí, porque yo no sé quién me está llamando. Claro, yo pago la llamada, y era el muchachito.
Y él llorando, pastora, yo estoy aquí preso, me van a deportar. Y me llamaba todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde. Y todos los días, y yo decía, Señor, sácalo, Padre, sácalo de allí. Él estaba afligido, mis hermanos. Pero la solución, mi hermano, Dios la envía desde el cielo. ¿Y cómo Dios envía la solución? Cuando él dice que él abrirá en las alturas ríos y fuentes en medio de los valles. Y es cuando le pedimos al Espíritu Santo, derrámate Espíritu de Dios sobre nosotros, derrámate Espíritu Santo sobre este joven que está preso, que está afligido, que está angustiado, estaba llorando, me llamaba en mañana, mediodía, tarde, y en medio de eso él lloraba, y él lloraba siempre, y se cortaba la llamada, y él me decía, pastora, ¿la puedo llamar otra vez? Yo dije, como tú quieras, mi amor, vuelve, y me llamaba, vamos a orar, vamos a clamar al Espíritu Santo para que él se derrame sobre tu vida. Mis hermanos ya estaban reuniendo un grupo de 100 personas para mandar el avión para su país. Y él decía, pastora, sigue orando que me van a sacar de los Estados Unidos. Y yo le decía, solamente confía, confía que te van a sacar. Bueno, un día el Espíritu Santo me dijo, dile que haga un compromiso conmigo. Y yo le dije, mira, Dios quiere que hagas un compromiso con él. Y él dijo, no, ya yo lo hice. Yo le prometí a Dios que si yo salgo de la cárcel, yo le voy a servir. Yo le dije, uy, no le prometas eso porque no lo vas a cumplir. Yo los conozco a ustedes. Ustedes prometen cuando están en angustia y luego no le cumplen a Dios. Mis hermanos, Dios hizo el milagro poderoso. El muchacho ya estaba en la lista de los 100 para ser deportado. Y en ese momento yo lo único que le dije fue, yo necesito orar con tu familia. Yo necesito ver a tu familia, a todas, mándamelos a todos para orar por ellos, porque Dios te va a sacar, pero Dios quiere que ellos también reciban la palabra. Mis hermanos, Dios hizo el milagro, oré con su familia ese domingo, y el próximo domingo ya él salió de la cárcel, contento, feliz. Mis hermanos, hay soluciones que no son soluciones materiales, hay soluciones que tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios. Y esto para que ustedes también sepan orar, que no solamente oramos lo mismo. Usted siempre le pide a Dios, Señor, bendíceme. Pídale a Dios, Señor, abre en las alturas ríos para mi vida. Abre fuentes en medio de los valles, Dios mío. Abre en mi desierto estanques de agua, Señor. Abre manantiales en mi vida que está seca. Necesitamos aprender a orar de una manera diferente. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida como agua, como viento, mi hermano, tú estás como un jardín florecido. ¿Cuántos de ustedes tienen jardín en sus casas, mis hermanos, que no lo han regado por 2 semanas, 3 semanas? ¿Cómo está ese jardín? Está caído, las flores están caídas, las plantas con animalitos, pero si usted todos los días lo riega y lo abona, eso va a estar precioso. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Dígale al Espíritu Santo que él se manifieste sobre su vida como agua. Cuando usted esté en una piscina, hable y diga al Espíritu Santo, yo estoy aquí en medio de ti, Señor, estoy aquí nadando en tu presencia, lléname. Cuando usted esté en el mar también, sumérjase en ese mar y hable con el Espíritu Santo. Gracias, porque el agua es vida, el agua es Cristo, y aquí estoy yo llenándome de ti. Cuando usted esté en su ducha bañándose, también hable, mi hermano. Señor, esta agua trae sanidad sobre mi cuerpo. Quítame toda dolencia, quita toda alergia. Sáname, Señor, que esta agua que representa a Cristo, esta agua que representa al Espíritu Santo, traiga sanidad sobre mi vida. Cuando usted esté tomando agua, mi hermano, levanta su agua y diga, esta agua representa a Cristo, y voy a tomar a Cristo, voy a beber del Espíritu Santo. Parece locura, mi hermano, pero no es locura, es una realidad, y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos fortalezca, mis hermanos. Yo les conté a ustedes el testimonio que una vez me atacaron un poco de brujos que estaban en un contrato. Habían como 7 brujos en el contrato. Hicieron un desastre en las paredes. Pintaron un poco de... Eran unas paredes muy altas de unos edificios que estábamos pintando. Yo no sabía que ellos eran brujos. Y cuando yo veo que hicieron el pressure clean y eso, y ese poco de símbolos, y estos símbolos, ¿de dónde salieron? Bueno, yo no sabía que ellos eran brujos. Y entonces me dijo uno de ellos, nosotros somos brujos y vamos a acabar con tu vida. Yo decía, en el nombre de Cristo Jesús, ustedes a mí no me tocan. Fue impresionante, mis hermanos, ese momento. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo, cuando yo escuché el mensaje en mi teléfono,
mis hermanos, el Espíritu Santo me dijo, eran como las 11 de la mañana, y el Espíritu Santo me dijo, vete a tu baño y báñate nuevamente. Recibe el agua, recibe el agua, recibe la presencia, porque todo miedo que tienes se te va a quitar. Te vas a llenar de poder y te vas a encontrar con ellos en la tarde. Los vas a citar y tú les vas a hablar con autoridad. Y así fue. Yo ya estaba vestida. Yo dije, me voy a bañar otra vez. Y en mi ducha el agua iba cayendo. Yo iba orando, Espíritu Santo, esta agua eres tú. Tú estás representando esta agua, Señor. Quita todo miedo, quita toda angustia, toda preocupación. Lléname de poder, mis hermanos. Cuando yo me terminé de bañar, yo estaba que era una leona, una tigresa, llena de la presencia del Espíritu Santo. Lo llamé con autoridad, hasta lo grité. Le dije, los necesito, a la 1 de la tarde nos vamos a encontrar en tal lugar. Allá llegó uno solo, el jefe, y le dije, lo enfrenté, le dije, cuidadito con cosas, cuidadito, porque delante de mí está el Dios eterno. Mis hermanos, la autoridad que yo tenía, la unción que yo tenía en ese momento, la dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actúa como Él quiere. Él puede enviar un viento alrededor tuyo en ese momento, que sople el viento y tú recibes la unción. Él puede, cuando tú te estás bañando, habla y dile, Espíritu Santo, que esta agua traiga sanidad a mi cuerpo. Libérame, Dios mío, quítame toda pereza, quítame todo cansancio, quítame todo mal genio. El Espíritu Santo es real, y ese versículo, mi hermano, es una promesa para ti de vida, es una promesa de vida, y tú debes clamarlo. Señor, abre ríos en las alturas sobre mi familia, abre fuentes en medio de los valles sobre mis hijos, Señor. Abren el desierto, estanques de agua, mis hermanos. ¿Qué son los desiertos? Los desiertos son la escasez que muchas veces nosotros tenemos. ¿Escasez de qué? Hay damas que en este momento se sienten solas porque no tienen un esposo. Las jovencitas no tienen un novio y no quieren pasar a Navidad sin novio. Hay caballeros adultos que están en un desierto porque no tienen una esposa y no quieren pasar a Navidad solo. Y hay caballeros jóvenes que están en un desierto porque no tienen novia. Desierto es toda escasez en tu vida, no solamente escasez económica. Hay gente que tiene escasez de sabiduría, están en unos conflictos que no saben qué hacer. En ese momento estás en un desierto que no sabes qué decisión tomar. Dile al Señor que Él abra en ese desierto estanques de aguas. Tú no las ves, mis hermanos, pero espiritualmente Dios las está enviando sobre tu vida, y el Señor con esa agua te está transformando, te está llenando. Tú necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. Yo necesito que el Espíritu Santo permanezca sobre mi vida. Versículo 19 dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Mis hermanos, los desiertos y la soledad es lo mismo, donde hay escasez. ¿Y qué está diciendo Dios? Él está hablando de unas plantas. Estos son plantas. Estos son plantas. Los cedros, las acacias, los arrayanes, los olivos son árboles. ¿Y los árboles qué representan para tu vida? Representan abundancia. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia, mi hermano, y la leemos rápido. Usted no debe leer la Biblia rápido. Léala despacio, como dice la hermana Inés. Lea un poquitico y mastíquelo, mastíquelo, mastíquelo. O sea, lea en la mañana un pasaje, vuelva y léalo en la noche. Y pídale a Dios que le dé revelación, mis hermanos. El Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas como agua, mis hermanos. Créanlo, que esto es una verdad, esto es algo maravilloso. Vamos a leer Isaías 44, versículo del 1 al 8, gloria a Dios, aleluya. Isaías 44, versículo del 1 al 8, dice la palabra: ahora pues, oye Jacob, ponga allí su nombre, ponga el nombre suyo, quite Jacob y ponga su nombre. Ahora pues, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, tu hacedor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, ahí está su nombre, ponga su nombre,
Y tú, Yesurún, a quien yo escogí. Versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal nuevamente y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta el versículo 8. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Gloria a Dios. No temas ni se amedranten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Gloria a Dios, aleluya. Ese versículo me gusta mucho, ese último. Pero vamos a mirar el número uno. Dice el número uno: ahora, escucha. Pon tu nombre allí. Dice: siervo mío, a quien yo escogí. Mis hermanos, este versículo no es para los pastores solamente. Este versículo no es para los evangelistas, ni para los profetas, ni para los apóstoles, ni para los maestros. Este versículo es para la persona que hoy conoció la palabra. Para cualquier persona, mis hermanos, cualquier persona que lee la Biblia, ese versículo es para esa persona. Y Dios te está diciendo: siervo mío. O sea que usted y yo somos siervos de Dios. Además de ser sus hijos, nosotros somos siervos de Dios. ¿Y qué más dice? Así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que Él te hizo. Él fue el que te hizo. Él es tu hacedor. Señor, tú me hiciste. Los que tienen cáncer, mis hermanos, díganle a Dios: Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre sano. Quítame este cáncer. Quítame estas células cancerígenas. Dice, versículo 2. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas. Siervo mío, ponga su nombre. Y dice: a quien yo escogí. ¿Saben lo que significa escoger? Hay 6,000,000,000 de habitantes en la tierra, pero Dios no los escogió a todos. La gente dice, ¿cómo es que dice la gente? Todos somos hijos de Dios. Ustedes han escuchado que la gente dice: todos somos hijos de Dios. No, mi hermano, no esté equivocado. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Los hijos solamente son aquellos que le abrieron su corazón a Jesucristo. Si usted no le ha abierto su corazón a Jesucristo, hoy es un buen día. Ábrale su corazón a Cristo, pídale que Él venga a su vida. Y en ese momento en que usted le dice: quiero que tú seas mi Señor, en ese momento usted entra a la familia de Dios y Dios es su papá. Mientras tanto, no. Versículo 3 dice la palabra: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mis hermanos, cuando se escribió este libro de Isaías, déjenme decirle que Jesucristo no había venido y el Espíritu Santo tampoco había venido. Quiere decir que esa era una profecía. Una profecía es una palabra que se da antes de que suceda, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos afortunados y somos bendecidos porque ya el Espíritu Santo está con nosotros. En ese momento el Espíritu Santo no estaba, en este momento sí está. Quiere decir que Dios ha derramado sobre nosotros agua, mi hermano, agua viva. El agua es importante. Usted y yo necesitamos meternos en el Espíritu. Necesitamos estar en ese lugar santísimo para entender esto. Esto es una revelación maravillosa y el que la reciba, mi hermano, su vida va a ser transformada. Su oración va a ser transformada porque usted se va a mover entre las aguas. Usted se va a mover entre el fluir del Espíritu Santo
Usted se va a mover en los vientos del Espíritu Santo. Son vientos de gloria. Cuando usted vaya caminando, mi hermano, por la calle en Cartagena, que hay una brisa preciosa por ahí por la avenida Santander, diga al Espíritu Santo, gracias porque estos vientos es tu presencia en mi vida. Si usted va en su carro con el vidrio abajo y usted siente esa brisa, gracias Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando usted conoce al Espíritu Santo, usted lo va a ver en todas partes. Usted lo va a ver en el viento. Usted lo va a ver en esas aguas que Dios está mencionando en Isaías 44. Usted lo va a ver en el fuego, en el aceite. Usted va a ver al Espíritu Santo en todo y va a estar todo el día, como dice la palabra, orad sin cesar. ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo? Orad sin cesar. Y ustedes creen que eso está ahí solamente para jugar. No, mi hermano, eso es una realidad. Orar sin cesar quiere decir hay que estar orando siempre. Hay que estar orando siempre, mis hermanos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que Él iba a derramar aguas sobre ustedes. Y mis hermanos, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Si usted no sabía, entérese hoy, mi hermano. Ya Dios ha derramado agua sobre ustedes. Ustedes tienen que activar ese movimiento de aguas. Ustedes tienen que activar ese fluir. Y ustedes tienen que decirle, Espíritu Santo, gracias porque tú te estás moviendo. Yo estoy aquí bañándome en esta piscina y esta agua eres tú. Espíritu Santo, gracias porque tú estás en mi vida. Tú me llenas. Y los que tienen un problema, mis hermanos, la solución ya Dios te la ha dado. ¿Y la solución cuál es, mis hermanos? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Dios lo dijo, los menesterosos, los afligidos, ellos están buscando agua. Ellos están buscando agua. La mujer samaritana era una mujer, ¿qué era ella, mis hermanos? Prostituta. Era una ramera. ¿Y qué le dijo Jesucristo a ella? Tú tienes un problema, mujer. Has tenido varios maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Y tu problema es que tú necesitas tomar agua. ¡Aleluya! Mis hermanos, eso es una revelación. Eso es una revelación. ¿Cuál es tu problema, mi hermano? No tienes dinero. Tú lo que necesitas es agua. Agua espiritual. ¿Cuál es tu problema? Mal carácter. Tú lo que necesitas es que Dios derrame sobre ti agua, mi hermano. ¿Cuál es tu problema? ¿Te botaron de la casa? ¿Estás viviendo en la calle? ¿No tienes dónde vivir? Tú lo que necesitas es agua. Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. ¿Tienes un problema en tu trabajo? ¿Tienes un problema con tus hijos? ¿Con tu esposo? Tú lo que necesitas es que Dios derrame sobre tu vida agua, mi hermano. Gloria a Dios por esta preciosa palabra. Esto es una palabra superior. Esta es una palabra superior. Es una revelación que Dios está dando a nosotros, mis hermanos. Entre en ese fluir del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Versículo, ¿cuál leímos? Versículo 4 dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El 5, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ahí está hablando el Dios eterno, ahí está hablando el Papá de Jesucristo, nuestro Rey soberano, Él es el único. No podemos tener otros dioses. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios está hablando, el Dios eterno está hablando. Él es el que sabe, mi hermano, todo lo que va a pasar. Y Él nos está diciendo a nosotros que anunciemos lo que ha de venir. ¿Y qué significa eso? Que profeticemos. ¿Y cómo vamos a profetizar? Usted no puede profetizar si usted no tiene al Espíritu Santo. Porque hay algunos brujos que ellos también profetizan, pero ellos profetizan porque ellos están llenos del enemigo. Porque ellos también tienen sus profecías extrañas. Ustedes lo saben, mis hermanos. Sí, pero si usted no tiene al Espíritu Santo, usted no puede profetizar. No puede. Porque si no, entonces está del equipo de los brujos, está de aquel lado.
Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios le va a mostrar las cosas que van a pasar. Dios le va a mostrar quién es el que quiere dañar su hogar. Dios le va a mostrar quién es el que quiere dañar su economía. Dios le va a mostrar todo, mi hermano. Usted lo va a ver en un sueño. Usted lo va a ver en una visión. Allí está diciendo Dios, anúncienles lo que viene, lo que está por venir. Versículo 8 dice, no temas, no te amedrantes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Me encanta cómo habla Dios. Él habla de una manera determinante. No hay Dios sino yo. Ahí está hablando Dios el Padre. No hay fuerte. No conozco ninguno. Pero Dios dice que nosotros somos sus testigos. Mis hermanos, piensen en un instante y ustedes conocen. Voy a decir algo, a ver, que no me quiero meter en problema con nadie. Ustedes, dice la Biblia que nosotros somos los testigos de Dios, ¿verdad? Pero hay otros testigos. Entonces, hay unos testigos verdaderos y hay unos testigos falsos, mis hermanos. Yo no sé si alguien lo entendió, pero yo quiero decirle que usted y yo necesitamos ser testigos verdaderos, mis hermanos, porque hay unos testigos que son falsos. ¿Alguien me está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Usted y yo somos testigos, lo dijo Dios en Isaías y lo dijo Jesucristo en el libro de Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¡Aleluya! Ahí lo dice mi hermano, ahí está. Y me serán testigos, ¿dónde? En Alemania, en España, allá donde usted vive en Cuba, ¿cómo se llama? En Puerto Padre. Amén, hasta lo último de la tierra. Me serán testigos en Nicaragua, en México, en Honduras, en todas partes, mis hermanos. Pero usted, ¿cuándo va a ser testigo? Cuando usted tenga el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Dios? Que ya Él lo envió, o sea que usted lo tiene, mi hermano. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. Dígalo, dígalo fuerte. Yo tengo el Espíritu Santo. Dígalo, mi hermana, sin miedo. Diga la palabra, yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo, dígalo mi hermano Gilberto, yo tengo al Espíritu Santo. Dígalo, ¿sabe por qué? Porque cuando usted lo dice, usted se apropia de eso. Mi hermano, di, yo tengo, mi hermanito Leito, al Espíritu Santo. Créelo, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él va a hacer un cambio. Él va a hacer un cambio en nuestra vida. Él te va a hablar. Él va a quitar cualquier cosa que usted y yo estemos haciendo que a Dios no le agrada. Y Él es el que nos va a meter en la oración, mis hermanos. Él nos va a poner en la oración. La oración es el arma más poderosa sobre la tierra. Es el arma más poderosa. Cuando usted ora, los cielos se conmueven, mis hermanos. Cuando usted ora con fe, cuando usted ora, los cielos se conmueven. Si usted es mamá, la oración que usted hace por su hijo, esa oración va como en express. No sé si ustedes saben. Es una oración muy rápida. Lo mismo la oración que un niño hace. A mí me gusta orar con los niñitos. Ven, vamos a orar, porque los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y lo que los niños piden, mis hermanos, eso es rápido que Dios responde. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo nos quita, mis hermanos, la sed que hay en nosotros. Y la sed está representando los problemas. Cuando usted tenga un problema, mi hermano, recuerde pedirle a Dios, Señor, derrama sobre mi vida agua, Señor. Derrama sobre mi vida aguas en mi desierto, Señor. Derrama sobre mi vida ríos. Pídale a Dios todos los días en su casa. Diga, Señor, que tu río esté corriendo aquí en mi casa. Que tu río purifique mi carro, mi casa. Que usted esté lleno, mi hermano, de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en usted, la Biblia dice que dentro de su interior, aquí mi hermano, póngase la mano aquí y diga, Espíritu Santo, yo quiero que dentro de mi interior corran esos ríos de agua viva, que haya un movimiento en usted, mi hermano, que usted quiera orar y que usted ore con autoridad, que usted alabe a Dios y usted sienta que Dios lo está escuchando, mi hermano.
Mire, cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted siente esos ríos. ¿Sabe por qué? Porque ya usted va a orar de una manera diferente. Y cuando usted está alabando a Dios, usted lo va a hacer de una manera tan linda como si usted estuviera allí frente al trono de Dios. Porque muchas personas alaban a Dios, pero ellos lo alaban ahí, yo no sé, como cantando ahí. No, cuando usted alaba a Dios, usted tiene que saber que al frente de usted está el trono de Dios y usted está delante de la majestad. Usted está delante del Dios omnipotente, delante del Dios omnisciente, delante del Dios omnipresente. Que cuando usted alabe a Dios, usted sepa que lo que usted está haciendo, mi hermano, eso es demasiado importante. Demasiado importante, mi hermano. Como cuando usted, bueno, ninguno de ustedes ha ido delante de un rey, pero ¿qué ejemplo les podemos poner? A ver, ¿qué ejemplo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes, no sé si en los países de ustedes, de pronto cuando ustedes iban a hablar con una persona muy importante y ustedes iban a hablar con, vamos a decir, un político que tenía autoridad en su país, un senador, y usted tenía una cita con el senador. Cuando usted iba y usted se encontraba frente al senador, usted tenía respeto y usted sabía que usted le iba a pedir algo a ese senador y él se lo iba a dar, porque el senador tenía poder en el país. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con alguien importante que ustedes dicen, esta persona es importante y lo que yo le pida a esta persona me lo puede dar porque tiene poder para hacerlo. De la misma manera, cuando usted ora, mi hermano, siéntase que usted está delante del Dios más poderoso en toda la tierra, el Dios que mueve los planetas. Y entonces cuando usted está orando, usted tiene otra actitud y usted dice, Señor, estoy frente a tu majestad, estoy frente, Dios mío, a este Dios soberano que gobierna todo el universo. Y entonces la oración de usted es una oración diferente, la alabanza es una alabanza diferente, la adoración es diferente, mi hermano. Y en 10 minutos que usted ora y que usted alaba a Dios, usted ha estado en la misma presencia de Dios. Y yo le aseguro que usted toca a una persona y la persona recibe sanidad. Se lo aseguro, mi hermano, porque cuando usted se llena de Dios, el poder de Dios está en su vida. El poder de Dios está en usted, mi hermano. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos la presencia de Dios. Yo, no es fácil sentir la presencia de Dios. No vayan a pensar que eso se consigue de un día para otro. Pero vamos a empezar por lo más pequeñito, cerrando nuestros ojos y levantando nuestras manos ante la soberanía de Dios. Miren que Dios, el Espíritu Santo me dijo ayer, me dijo, has venido dando unos temas de la cautividad y eso está magnífico, pero yo quiero que este domingo hables de la majestuosidad de Dios. ¡Gloria a Dios! O sea que este domingo no vamos a hablar de la cautividad, vamos a hablar de la majestuosidad de Dios. Porque Él me dijo, yo quiero que la gente conozca la majestuosidad de Dios. Dios es demasiado grande, Dios es demasiado excelso, Él es soberano. Es un privilegio para nosotros poder orar, mi hermano. La gente antes no podía orar. ¿Y sabe por qué podemos orar? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque hemos recibido esos ríos que Dios ha enviado para nosotros. Hemos recibido ese viento del Espíritu Santo. Hemos recibido esa presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Yo me siento en este momento muy llena del Espíritu Santo. Y Él está feliz. El Espíritu Santo está feliz porque ustedes lo están conociendo. Y ustedes, aquellos caballeros que están en el Facebook Live, y las damitas, yo sé que hay una cantidad de damas que están compartiéndola a sus amigas. Y hay una damita especial allí, Mati y Glenis, la enfermera, que me están presentando sus amigas, porque ellas quieren también que sus amigas conozcan al Espíritu Santo, mi hermano. El mayor descubrimiento que usted puede hacer, mi hermano, es conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo y caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me estoy riendo porque hoy en la celebración del grado de Elías, ay, esa celebración fue tan larga.
Y yo decía, Espíritu Santo, sácame de aquí del restaurante, porque yo necesito hacer el tema, yo necesito orar, pero ¿cómo yo me voy a ir del restaurante? Bueno, yo solamente le dije, sácame, Espíritu Santo. Ya eran como las 2:30 y en eso sonó mi teléfono. Y entonces era uno de los que trabajan conmigo. Y me dice, mira, te necesito urgentemente aquí en West Palm Beach. Tengo una gente que quiere hablar contigo. Y yo dije, este es el momento que me voy. Me tengo que ir porque llegaron unos trabajadores. Mis hermanos, cuando yo salí, yo me iba riendo. Yo dije, Espíritu Santo, tú eres bien chistoso. Llegué a West Palm Beach, llamé al contratista. Me dice, te demoraste mucho, ya nos fuimos para Miami. Gloria a Dios, Señor, voy para mi casa a orar porque hoy es el día de la prédica. Ellos llegaron a la casa como a las 5:30 de la tarde. A esa hora hubiera llegado yo sin preparar tema y sin haber orado. El Espíritu Santo es lindo, Él te escucha. Él te oye. Yo le dije, sácame, necesito irme a orar porque hoy hay que preparar un tema. Y en ese instante me llamó uno de esos hombres que tiene autoridad. Me dice, necesito que vengas rápido a West Palm Beach. Entonces, mis hermanos, gócese con el Espíritu Santo, hable con Él, dígale al Espíritu Santo. Las mujeres que se sienten solas, dígale, Espíritu Santo, dame un regalo. Espíritu Santo, hazme sonreír. Espíritu Santo, dame algo lindo, que yo me sienta bien. Mis hermanos, el Espíritu Santo es lo más bello que Dios tiene, y este tema de hoy es el Espíritu Santo en nosotros. Aprópiate que Él está en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a hacer del Espíritu Santo algo lindo para nosotros, bien personal, que nosotros sintamos esa agua preciosa, que sintamos ese viento. Cada vez que usted vaya caminando y usted siente el viento, hable y diga al Espíritu Santo, gracias, gracias porque está soplando aquí alrededor de mí. Vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios por este tema. Aleluya. Amado Dios, Padre de la gloria, muchas gracias. Gracias porque tu majestad, Dios mío, está aquí. Tú eres Dios eterno, Dios soberano. Gracias porque tú enviaste al Espíritu Santo 50 días después que Jesucristo resucitó. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas, Señor, nos llenas de gozo, nos llenas de paz, nos llenas de sabiduría, de revelación, Dios mío. Revélanos la palabra, Señor. Enséñanos a orar de una manera poderosa. Gracias, Dios mío, por la vida de Paola Zúñiga, por Edward Castro, por Jaciel, Dios mío. Padre, llena la vida de Josefina Dominiquet, de Eugenio Bolívar. Llénalos de tu presencia. Sana la vida de Eugenio Bolívar, Dios mío. Llena a Fernando Mora de tu presencia, que los vientos del Espíritu Santo, Dios mío, soplen en su vida. Gracias por la vida de Patricia Escobar, llénala de ti, amado Dios, de tu presencia. Bendice la vida de Ana Matilde Angulo, Dios mío. Te pido que bendigas a Milena Zúñiga, bendice a Zuleima del Río, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Gisela Morales, te doy gracias por Ruby Sánchez, Dios mío. Bendice a Julio Sánchez, te pido que sane sus riñones, Dios mío. Gracias por la vida de Lorena Leotó, Señor, por su esposo, por su hijo, por sus hijas, por toda la familia Leotó, Señor, bendícelos. Bendice la vida de Ivonne Gulfo, bendice a su familia. Gracias por Rosalba Lora. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de Rosalba, manifiéstate en la vida de Wilson Fernández. Gracias por Sara Angulo, bendice a Nicolás Atapia. Bendice la vida de Gladys Gutiérrez, Señor. Levanta la familia de Gladys, levanta la vida de la hermana Jenny Contreras. Espíritu Santo, manifiéstate a Rosandy Guerrero. Gracias por Jaisa Padilla. Sana la vida de Aurora Padilla, Dios mío. Estamos orando por Marelvi para que tú la bendigas. Bendice a Glenis Villadiego. Bendice la vida de Julis Gutiérrez, Señor. Gracias por la hermana Luz Alandete, Padre. Yo te pido, Dios mío, que tú consueles a la familia de Edward, Dios mío. Consuela a su esposa, a su familia, Señor. Gracias por la hermana Damaris Vélez, Señor. Bendícela, Dios mío. Señor, oro por la vida de Sandra García y estoy clamando también por su familia, Señor, que ella pidió oración la vez pasada. Oh, Señor, tu presencia en la familia de Sandra García, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a Yesid Puello. Espíritu Santo, acompáñalo en su trabajo.
en todo lo que Él hace, Dios mío. Gracias por Esperanza Palomino. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de Esperanza, manifiéstate en la vida, Dios mío, de Pedro Casas. Te pido que lo sanes. Sana la vida de Sandra Casas, sana, Dios mío, a Jenny Cárdenas, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Dios mío, para que tú le des vida a Jenny Cárdenas. Bendice a Mayra Cárdenas, bendice a Mati Ahumedo, a Rosy Ahumedo, a Jane Ahumedo. Gracias por la vida de Mirna Herrera, Señor. Bendice a Alice Lister, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Rosario Rojas, sana la vida de Carmencita de Rojas. Gracias por Enid Guzmán, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te pido, Espíritu Santo, que tu viento, esos vientos del Espíritu Santo, vientos de gloria, soplen en la vida de Lupe Mejía, en Josefa Salcedo, Dios mío, en Brian Acuña, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que tus vientos de gloria soplen, Dios mío, en la vida de Mercedes Guardela, en Pedro Tapias, Dios mío, en Gloria Simancas. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor, en la vida de Idalia Bustos, manifiéstate en la vida de Yamila Salcedo. Te doy gracias por Lucelli, Dios mío, Lucelli Cuellar, por su hermanita, Señor, que tú sanes la vida de Aura Marina Cuellar. Estoy orando en esta hora por la vida de Jenny Vega. Bendice a Nereida Cardona. Gracias, Dios mío, por Berta Cárdenas, Bertica Cárdenas, Señor. Gracias por toda su familia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos toda la gloria. Te pedimos que tu presencia llene, Dios mío, los corazones de todos los hermanos en la iglesia Cristo Reina y los que están en el Facebook. Bendice la vida de Nicolita Cassiani, Señor. Ayuda a Nicolita, Señor, en todo lo que ella hace, esta pequeñita. Gracias por la vida, Dios mío, de tus hijos, Señor, que están en el Facebook, Señor, pero que ellos están ocultos. A ellos también te pido, Espíritu Santo, que tú los llenes con poder. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy te has revelado a mis hermanos, Espíritu Santo, como esos ríos de agua viva, como esa agua que Dios envía desde el cielo, y también, Señor, como el agua material que nosotros vemos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos vamos, Señor, a nuestras casas llenos de tu poder. Nos vamos llenos de tu presencia, Dios mío, y cualquier persona que esté enferma, cualquier persona que esté afligida, nosotros vamos a orar por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias, Señor, gracias, alabanzas. Aleluya. Podemos sentarnos, mis hermanos. Muchas gracias a ustedes que estuvieron a través del Facebook Live, del canal de YouTube. Que Dios me los bendiga. Hoy mi cuñada estuvo aquí en vivo. Ella siempre está allá del otro lado en el Facebook, pero hoy estuvo aquí en vivo. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por este momento tan lindo que nos ha dado. Quiero invitarte, si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, quiero decirte que Jesucristo vino aquí a la tierra con una misión importante de Dios, y es de traer el reino de los cielos aquí a la tierra y de morir por toda la humanidad para darnos salvación y vida eterna. La Biblia dice, he aquí, dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y él quiere que tú le abras tu corazón a él. Quiero invitarte a que hagas una oración muy sencilla conmigo. Vamos a decir, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, amado Cristo. Yo reconozco que tú moriste y resucitaste. Reconozco que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y te doy gracias porque entras a mi corazón, me das salvación, me das vida eterna. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Cristo, porque también quiero que tu Santo Espíritu venga a hacer morada en mi vida. Gracias, porque a partir de hoy pertenezco a la familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús he orado al Padre.
Amén. Qué lindo lo que Dios está haciendo en tu vida, que nunca le habías abierto tu corazón a Cristo. Hoy, a través de esta oración, tú haces parte de la familia de Dios y tienes salvación y vida eterna. Dios quiere que tú sigas caminando con Él, que te compres una Biblia, que empieces a leer la Biblia. Y como dice, todos aquellos que han recibido a Cristo, dice que en el cielo hay fiestas, que los ángeles hoy están celebrando porque alguien recibió a Cristo. Dios te bendiga, mi hermano. Y los familiares, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Iglesia de Adoración Cristo Reina, Pastora Katy Cassiani. Tenemos unas prédicas preciosas, tenemos un seminario acerca del Espíritu Santo, un seminario acerca del Reino de los Cielos, otro seminario acerca de construyendo el templo humano para nuestro Rey Jesucristo. La venida de Cristo está cerca y necesitamos prepararlo, porque ese es el evento mundial más importante que estamos esperando. Y también te invito para que participes en el Facebook Live martes, jueves y domingo. Te espero. Invita a tus amigos. Bendiciones.